donde los amantes aprovechan para hacer explícito su amor. Sobre el rincón del beso no se tiene constancia sobre ese nombre. Es posible por ser tan estrechas las calles que al pasar por ellas inviten a ello. Lo que sí se tiene constancia es que el nombre original es Calle Reynoso y se ubica en el centro de Sevilla, específicamente en el popular barrio de Santa Cruz. Hay dos leyendas que tienen relación con este nombre. Una de ellas es la de Don Juan Tenorio y la de su eterna amada Doña Inés, ya que allí cerca se ubica el balcón de donde pudo haber saltado hacia el encuentro con su dama. La segunda leyenda tiene relación con la cercanía de estos balcones, en la cual no hay más de medio metro y por lo tanto los saludos y besos entre los residentes y propietarios era más propio de allí y por ello el nombre del lugar. Así que ya sabes, si visitas Sevilla y vas caminando por el barrio de Santa Cruz y te encuentras entre la Plaza de los Venerables y la calle Rope de Rueda, encontrarás la Plaza de Doña Elvira. Y si estás solo o sola, como este pajarito, no habrá ningún problema en pasar por allí. Pero si vas con tu pareja, deberás dejarte llevar por el sentimiento que se transformará en lo que dice el azulejo, en un beso. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like para saber más sobre Sevilla y ahora Algeciras. Hasta la próxima.